No! Primer sospechoso del día de hoy. Estamos en el mapa de Dastos. Y vamos a ver qué es lo que hace el sospechoso que ya se viene para la zona de corta. Y le mete el tab de su vida al primero. Hoy solo tenemos una pregunta con la operación, ¿hay más o menos hackers que cuando estaba el juego sin ningún tipo de contenido extra? Vamos a verlo, chicos y chicas. De momento, el primer apunta que tiene la precisión de un cirujano. El último sí que le ha costado un poquito más. Triple baja que se lleva nuestro compañero y por cierto, también quiero hablar de las partidas competitivas cortas. El otro día, Violeta la que te han metido, compañero El otro día jugué un par de ellas eh, No sé qué opinaréis vosotros Pero yo creo que son un meme O sea, la gente va muchísimo menos en serio Le acaban de tasear Y no se da cuenta Y no te da cuenta, tío como estáis diciendo, chicos y chicas, eh, me da la sensación que la gente no se las toma muy en serio. ¿Cuál ha sido vuestra experiencia? Decídmelo, por favor, en los comentarios. Bueno, ahí tiene la scout en suicidio. Pasa de ella. Acaba de disparar al que estaba detrás de la pared en lugar del que le venía por palmera. O sea que acaba de pasar ahí. Estaba apuntando al. Estaba apuntando al de la derecha y mata al de la izquierda. Esta persona es maravillosa, tiene el game sense de puto Jesucristo. Bueno, se lleva la triple baja, mete flicazo de subida con el cuarto. Tan solo le queda uno, que ya si le mete wallbang pues estaría muy bien. Encima estaba tocado. Acaba con el quinto, se lleva un ace. Y chicos y chicas, evidentemente este tío está cargadísimo. De hecho, se acaba de cargar a uno. Bueno, 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 bueno. O sea, ya la pantalla se le está volviendo loco el hack. Está tomando posesión. Mira, hay hack ahí. Ay Dios mío, por favor, que le acuchillen. Ya ya se me ha jodido el clipbait del vídeo. Quería poner a cuchilla no un hack, pues ya está, ya se me ha jodido el clipbait. Pero bueno, como comprenderéis, chicos y chicas, este tío va las a trancas. Evidentemente lleva Warhack. lleva hack hasta a esta vez me ha dado la sensación que lleva un poquito de bunny por eh, ciertos movimientos. Al menos, oye, intenta disimular todo lo que puede porque ese tiro lo puede haber hecho perfectamente y, y no ha creído conveniente hacerlo. Pero bueno, como veis, atención que se lo cargan. P90 contra un hacker. Gana el hacker. Porque el otro es malo, las cosas como son y se ha quedado 6 de vida. En fin, vamos a reportarle chicos y chicas, seguramente esta sea la última ronda, no, hay más, espérate, que nos van pon a poner el documental de este hombre, muchísimas gracias, ok, vamos a ponerle que trampa de precisión, trampa de visión, yo creo que otro tipo de trampas también lleva, y chicos y chicas, turno de abrir las cajas de la operación Riptide, que por cierto... Este domingo no os podéis perder el vídeo. Estoy preparando los contratos, chicos y chicas, de las mejores armas de la operación. Y tengo que decir, cada uno 1.500 euros. 50% va a ser. Um, como no me salga, me corto los huevos. O sea, por lo menos el de la VP quiero que me salga. Porque la VP sí sé que va a valer mucho dinero. También estoy haciendo el de la AK dorada, ¿vale? Estoy viendo a ver cómo lo hago. Menos mal que este fin de semana tengo vídeos con Keydrop, que tengo vídeos con SkinClub. Sacaré cosillas de ahí para hacer los contratos. Porque he tenido que vender un M41S de la operación pasada Welcome to the Jungle para hacer este contrato. O sea, va a ser una auténtica barbaridad. Lo de este domingo. Así que chicos y chicas, ahora es turno de ir. A por el segundo sospechoso. Segundo sospechoso del día de hoy. Ahora nos movemos al mapa de Mirage y vamos a ver qué es lo que hace el sospechoso, chicos y chicas. 3 a 3. Voy a ver si es partida corta o normal. Si pone competitiva. Se acaba de cargar al de ventana. Estaba viendo lo de competitivo, digo, bueno. A ver, está esperando a que el CT caiga. Ahí lo tiene, le sigue esperando y le meten la torta de su vida. Al de ventana no sé si la ha visto de alguna manera por el tema de que estaba viendo si era competitiva o no. Así que bueno, vamos a seguir viendo chicos y chicas, que nos sorprende. Se espera que venga un tío aquí. Me da la sensación bastante eh, tocha de que lleva Warhack. Bueno, a lo mejor lo ha oído, ahí se carga el segundo. Esa es una kill normal, una kill tranquilita bueno, ¿cómo vais vosotros con las misiones? ¿Os están gustando? ¿Más o menos? ¿Han variado un poquito? Acaba de hacer lo que acaba de hacer. O sea, acaba de intentar tirar una granada por ahí en medio. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío. Porque tienes wallhack, cabrón. Porque lo tuyo es descomunal. O sea, este tío es malísimo. Es muy malo. No tiene Einhack. Está clarísimo. Lo que tiene es un Warhack de campeonato. Vamos a ver cómo gestiona esto. O sea, tiene un humo delante. Vamos a ver cómo, cómo lo hace. Que yo sepa si alguien tiene el One Way es el CT, no el terror en esa posición. Ahí se cargan al de escaleras. Como veis. Ni se preocupa de limpiar Side, ni se preocupa de limpiar CT, se la a todos tres pares de cojones. Van a ir a por los que están aquí en la tiendecita. Acaban con ellos. Pues chicos y chicas. Vamos oh, a tirar esa flash. Vamos a ver. Y bueno, vosotros. Eh, también decidme por favor en los comentarios. ¿Estáis haciendo estrategias nuevas con eso de que se pueden dropear ahora las utilidades? ¿Os está sirviendo? ¿O os está usando los cambios? Bueno, el CT le está poniendo el culo fino. Quieres una granada, compañero. No te ha hecho falta, ha he acabado con él. 4-6. Es que los CTs, a pesar de que este tío tiene un Warhard de la hostia, pueden ganar la partida, ¿eh? Porque este es el típico hacker que se le puede ganar sin, despe o sea, sin despeinarse, ¿eh? Es que es malo. O sea, le cuesta mucho apuntar. ¿Y eso que no tiene más mal Cruiser Placement? Me atrevería a decir que es a lo mejor es novaca. Pero a la hora de disparar es malísimo. Y es lo que te dan los hacks, ¿no? O sea, los hacks te pueden dar, oye, puedes saber por dónde te viene alguien y demás. Pero lo que no te da, ¿qué está haciendo el CT? Hola, el CT no sabe ni qué se ha plantado. En, en fin, lo que no te da es el control de recoil. Eso lo tienes que aprender tú. Y evidentemente, cuando tú tienes Wallhack... Eh, juegas con una confianza de la hostia. Piensa que no te hace falta nada el recoil. Pues aquí tenéis el ejemplo de que, por mucho hack que tengas, si no practicas, eh, vas a ser muy malo. O sea, y por eso la gente que juega utilizando hacks. O sea, es que es como una paradoja, no sé cómo llamarlo. En plan, que los hackers utilizan hacks para ser mejores, ¿no? Pero evidentemente no van a mejorar, van a empeorar. Porque después, cuando quieran jugar legal, porque tú cuando llevas hacks, o sea, me supongo, ¿no? Llegará un momento que dices: Voy a jugar normal, voy a ver si jugando yo, eh, Con. Sin hacer trampas. Eh, puedo mejorar. Y una puta mierda. Porque G tiene este base que siempre veías a los enemigos a través de las paredes. Y eso no te va a ayudar a nada. A nada. O sea, fíjate. Si es que no, no, o sea, es imposible que en una ventana de 5 metros hueles una granada, hijo de puta. Si es que te cuesta una barbaridad. Y fíjate, le tienes la web anclando. Y claro que se lo hace. Es normal. Por cierto, no está sonado el pitidito de que se está haciendo las bajas. Cosa que me extraña. Así que, chicos y chicas, mi consejo, si queréis mejorar. Echarle horas, echarle ganas. Nunca os pongáis hacks porque no os va a servir de absolutamente nada chicos y chicas. Que llevéis ventajas porque lo he dicho. Eh, te vas a acabar cansando. Eh, Pruebas de visión lleva. Y por cierto, estoy teniendo un problema, chicos y chicas, con todas las ventas que estoy haciendo de eh, armas, comprando y demás. Como sabéis, Steam tiene un límite y creo que no me deja comprar llaves. De hecho, lo vais a ver ahora mismo, cosa que la verdad me fastidia, porque es que yo quiero gastar aquí mi dinerito. Como veis, voy a intentar comprar y pone, parece que se ha producido un error al inicializar o actualizar tu transacción. De las nueve llaves, solo me dejaba comprar cuatro, chicos y chicas, así que os debo esta caja para el siguiente vídeo. Así que nada, vamos a por el tercer y último sospechoso. Tercer y último sospechoso del día de hoy. Hacía mucho tiempo que no veía... Uh, el tapeito que la ha metió. Hacía muchísimo tiempo que no veíamos son dos para dos Así que vamos a ver qué es lo que hace el sospechoso, chicos y chicas. Vamos a ver si va cargado que... Al, por lo menos a los de Salto se los ha esperado muchísimo. Atención, matar al primero. Creo que hay uno de ellos que va cargado también, el garza este, eh. Yo personalmente pienso que también va cargado, pero este tío va hasta las trancas, por lo que parece también, ¿no? Todo gestos de momento. Eh, muy suelto por el mapa, de dejémoslo así. Así que vamos a ver. Ahí se lleva la torta, evidentemente cabeza, lo que no sé. porque está...? Ah, que le está disparando su propio compañero diciendo: Oye, cabrón, vas cargado. Hombre, se le vale dar balas, eh. Se le vale dar balas. Muy, muy bien. No sé quién eres, Tardo, pero que Dios te bendiga. Por intentar parar a este trozo de mierda. Porque es lo que es, la verdad. O sea, seamos sinceros. Es un auténtico descarado. Ya hay uno que está FK. Literalmente, y los otros están paseándose por el mapa, chicos y chicas. Y es que cuando te toca a alguien así, nadie disfruta. Ni el que está en el equipo con el hacker. Ni el que se enfrenta al hacker. Porque evidentemente pilla como un auténtico condenado. Como veis, están todo el juego perdiendo tiempo. Sin ganas. Pues es lo que tienen los hackers, chicos y chicas. Es lo que tienen los hackers. Y que fijaros. Por mucho que hagan que no, no pueden acabar con él el otro ni siquiera mata simplemente le está intentando estorbar para que no mate a lo mejor para intentar que le dé el tiro a él y que por daño eh, fijaros tío ahí lo tenemos pim pam nada, nada muy complicado ganar algo así chicos y chicas el otro, como digo, está intentando pararle, ya sea eh, poniéndose en medio por si el disparo le impacta y que le echen por daño aliado, pero va a ser que no, chicos y chicas. No sé quién es el, el CT que ha estado con este tío, pero chapote, aplaudo desde aquí. Espero de corazón que le baneen muy, muy pronto. Y como vais a ver, por, para que lo veáis, cinco cajitas, chicos y chicas, no me deja. Dame tan solo una, venga, dame tan solo una. No se puede. Lo siento mucho por el tema de las cajas, pero lo dicho, en estos contratos me estoy gastando muchísimo dinero. Hay límite. Y por cierto, los ganadores de los pases de batalla, a partir de mañana ya podré enviaros la mayoría y algunos que tardarán un pelín más. Y dicho esto, chicos y chicas, aquí acaba el vídeo de hoy. Espero de corazón que os haya encantado. Si ha sido así, revete el botón de like, no olvidéis suscribiros. Y nos vemos mañana con mucho más. Un saludo y hasta la próxima. Chao, chao.